Héroes del aire. Ramón Franco en los cielos de África. El 22 de enero de 1926, Ramón Franco inició el vuelo del Plus Ultra que lo haría famoso en todo el mundo. El escritor José Antonio Silva y los aviadores de la República nos recuerdan aspectos de su vida. Bueno, Ramón Franco fue un hombre que, un poco como el Tenorio, bajó a las cabañas y subió a los palacios. Lo fue todo sin estar él ni muy convencido siquiera de lo que era. Pasó por comunista sin ser comunista, fue anarquista sin haber ejercido como tal, fue revolucionario contra todo y contra todos en todo momento y siempre a destiempo, y fue, por encima de todo, un notorio e incluso glorioso aviador. Entonces, la mayor parte de la tropa, alumnos, etcétera, cuando se nos comunicó que en España se había proclamado la República, pues, por no decir el 90 por todos, el 90 o el 90 y tantos por ciento, pues con entusiasmo acogimos todo aquello y tal. Luego ya se explicó que cogiéramos el fusil, pues acaso hacía falta. Y bien, decir que el dirigente de aquella sublevación era Franco, yo no me atrevo. Ramón. Ramón, sí. No era. Lo que pasa que él estaba, esto era una cosa ya global. Lo que pasa que él estaba en la cárcel, salió junto con ese otro, Rada los ayudó y estaba allí, pero no era precisamente él. ¿Y que voló él? Creo que sí, pero no fue el solo el que voló. Mi padre había sido profesor de Ramón y de Francisco en la Academia de Infantería. Y todos sabemos que la familia de Franco, pues el padre, pues en aquella época no lo decía nadie, luego se ha sabido, pues no estuvo muy ligado a la familia. Y los profesores hay veces que suplen la autoridad del padre sobre la... Eso le pasa a todo el mundo, no es una crítica. Y recuerdo que yo, como ya Franco era muy conocido, pues me dio alegría que fuera Franco a mi casa. Ramón. Ramón, hablo siempre de Ramón. Sucedió que mi padre lo regañó porque le preguntamos, yo ya era un chaval estudiando bachillerato, no, es que este chico, pues parece mentira que se meta en política, porque le va a perjudicar, puesto que era una figura mundial en la aviación. Según documento de 1794 de Nicolás Franco Sánchez, segundo abuelo de Ramón, los orígenes de los Francos se remontan a Jesús María José Franco y Juana Josefa Aponte, naturales de Cumaná, en el Virreinato de Santa Fe, hoy Venezuela, servidores de la corona relacionados con la Armada Real y el Gremio de Minas del Perú. Consta que son hijos hidalgos, cristianos viejos, que no han sido castigados por el santo oficio de la Inquisición ni tribunal alguno por delito o infamia, que no han sido sindicados, castigados o penitenciados, ni descienden de moros, moriscos, judíos, herejes, ni otra mala raza. Ramón Franco nació en Ferrol el 2 de febrero de 1896. Discurre su infancia en un entorno relacionado con el mar y la milicia, en una ciudad en la que, según cuentan las crónicas, abundaban militares, monjas y taberneras. Ramón, el más pequeño, disfrutó de una libertad que no gozaron sus hermanos mayores, especialmente Francisco, en quien su padre volcó complejos y ambiciones con una rigidez de costumbres que marcaron su vida para siempre. Ramón era niño inquieto y vivaracho que disfrutaba jugando y pescando con sus amigos en la amplia ría ferrolana. En uno de sus libros cuenta que cayó de un balcón rompiéndose un brazo, y no le preocupaba la herida, sino la paliza que iba a propinarle su padre. Según su hermana Pilar, Ramón estaba destinado para cura, pero deseaba ser marino, lo que no consiguió por estar cerrada en aquel tiempo la escuela naval. En 1911, cumplidos 15 años, ingresa en la Academia de Infantería de Toledo, de donde sale con el título de segundo teniente, en el tiempo que su hermano Francisco lleva ya 2 años batiéndose en la guerra de Marruecos, después de recibir su bautismo de fuego en Madun Altal Urradur.
De Toledo es enviado al Regimiento Zamora número 8 de Ferrol, cuartel Sánchez Aguilera, donde continúa su entrenamiento militar, preparándose para su destino final en la Guerra de Marruecos. Los políticos de aquel viejo Madrid de lentos tranvías y calles aún desiertas de automóviles solo están pendientes de la guerra en Marruecos, que por decisión del rey, en mal calculado alarde de grandeza, que le costará el trono en el año 31, se acelera aún más después de pactar con Francia la anexión de Marruecos con la toma de Nador, Tawima, Celuán, Larache, Alcázar Quibir, Tetuán y Yebala, rebasando en 1915 el río Kert, límite impuesto en los tratados al protectorado. Los enormes sacrificios que exige la guerra disgustan a la población y hay un malestar social generalizado en todo el país por el gasto en dinero, materiales y vidas que aquella aventura guerrera está generando al país. En el año 14 estalla la Primera Guerra Mundial, que va a desangrar Europa. La aviación, que con sus primitivos aparatos solo ha tenido la experiencia como arma de guerra en Marruecos, se convertirá en un ejército temible que llenará de pavor al mundo con su enorme poder destructivo que arrasa ciudades y causa numerosos muertos. El 1 de junio de ese mismo año, Ramón Franco se incorpora al Regimiento Extremadura número 15 de Larache y es enviado a la posición Measen en Mexera Surrac. Participa en la toma de Jumá el Tolba, Sidi Omar el Gaitón, Celata y el Zoco de Elad. Al mando del coronel Lozano combate con gran bravura en Amersán, Arsiles, Zinat y Sella. Marcha a Ronda ascendido a primer teniente del regimiento de cazadores de Ciudad Rodrigo y regresa de nuevo al frente de Regalla, donde le notifican la concesión de la Cruz del Mérito Militar. En 1917 es destinado a regulares número 4, primera compañía, tercer tabor, y al mando de 60 hombres logra mantener con valor la posición de Auta Mesonda. Ese mismo año en Rusia se sublevan los marinos de Odessa contra el zar, arrojando a sus jefes al mar y bombardeando la ciudad. En esta vieja película de ficción de aquella época, se escenifican los hechos con un apasionado candor. Thank you.
Esta rebelión de los marinos de Odessa abrirá el camino a una sangrienta revolución que, dirigida por Lenin, instaura a los soviets en el poder, creando el primer estado comunista del mundo, que impulsará las ansias de liberación de todos los pueblos oprimidos. En ese año, Ramón Franco, que es un enamorado de la cultura del pueblo contra el que combate, termina sus estudios de árabe en Alcázarquibir, traduciendo hermosos cuentos, que como este, incluirá luego en sus libros. Cuando Alá hizo el mundo, dio al árabe un turbante, un camello y el don de la poesía. Alá mandó llamar a Gabriel para que repartiese arena de un saco por el mundo. Pero el diablo le rompió el saco y toda la arena cayó junta, formándose así el desierto. Al mando de un tabor de regulares, Ramón se bate heroicamente en Kudrada-an y sus tropas regresan a Larache desfilando en columna de honor. Los dos hermanos Franco ya empiezan a ser leyenda por su arrojo y valentía. Pero la guerra continúa con sangrientas batallas que siguen causando grandes bajas entre las fuerzas españolas. Día a día, mes a mes, nuevos convoyes cargados de material y soldados son enviados a la brutal carnicería de Marruecos que parece no tener fin. Los anticuados globos cautivos y los primitivos e inseguros aviones de los primeros tiempos van a ser sustituidos por nuevos y más modernos aviones que por necesidades de la guerra mundial han fabricado los países europeos. Ramón, que ha solicitado su ingreso en aviación militar, necesitada de pilotos para los nuevos aparatos adquiridos en Europa, se incorpora a la promoción de los 100 del general Echagüe e inicia en 1920 su aprendizaje en Getafe con una Abro 504K, que lleva de profesor al italiano Ferrerino, con el que tiene un accidente sin consecuencias al caer desde 200 metros de altura. Continúa su curso de piloto en Cuatro Vientos, donde es ascendido a capitán, mientras la guerra de Marruecos se recrudece día a día, segando vidas de manera imparable. A la muerte del general Valenzuela, su hermano Francisco, con el apoyo de Millán Astray, es nombrado jefe de la Legión. Ramón, que ya es piloto militar, participa en 1921 con la primera escuadrilla expedicionaria de Marruecos en ataques a posiciones enemigas bombardeando Timisal, Kebala y Ben Aros. Se recuperan Ador, Tawima, Gurugú, Monte Arruí y Uxian, arrebatadas por los rifeños de Adelkrim, que ese año han causado a las fuerzas españolas más de 10.000 muertos en el desastre de Anual. Las escuadrillas de nuevos aviones tienen un destacado papel en la guerra, batiéndose sin descanso en ataques a baja altura que causan numerosas bajas entre los arriesgados pilotos, pero hará famosa la aviación española por su pericia y valentía. En el año 22, los aviadores portugueses Gago Coutinho y Sacadura Cabral cruzan por etapas con varios hidros el Atlántico. Ramón, que vuela con la escuadrilla de Ansaldos pilotando los A-300 y Breguet 14 en los bombardeos de Jebel Jezama, citado en los partes de guerra por su entusiasmo en el combate, se traslada a los Alcázares en Murcia para entrenarse como piloto de hidroaviones. Con el Saboya número 3 de la base del Atalayón en la Mar Chica, cerca de Melilla, bombardea las zonas costeras de Alucemas, tomando agua en varias ocasiones por avería, pero remontándose de nuevo una y otra vez para continuar la lucha. En los partes de diciembre vuelve a ser citado como muy distinguido por sus constantes servicios y acciones de guerra. Rada acaba de ingresar como mecánico en Cuatro Vientos. Ramón ya es jefe de la escuadrilla de los Dornier Wall y bombardea con éxito el cuartel general de Abdelkrim en un arriesgado vuelo nocturno. Es condecorado con la medalla militar junto a otros pilotos, entre los que están sus amigos Ortiz, Loriga y González Gallarza.
Melilla, la milenaria rusadir de los fenicios, bastión español desde hace cientos de años antes de la llegada de los árabes al norte de África, ha dejado de ser ya el objetivo de los rifeños que combaten de forma dispersa en otras zonas del territorio. Sin embargo, Melilla sigue siendo el lugar preferido para el descanso y concentración de las tropas españolas antes de ser enviadas a los distintos frentes en esta guerra de cambiantes posiciones, que requiere un enorme esfuerzo en el transporte de materiales y tropas. El 10 de abril de 1923, aprovechando un descanso en las actividades de la guerra, toda la aviación militar que se ha distinguido por su enorme valentía durante todo el transcurso de la contienda, acude a Sevilla a la entrega de la bandera y el estandarte que el general Soriano recibe de manos de la propia reina, mientras el rey y sus pequeños hijos contemplan el acto. Al día siguiente, Alfonso XIII concede la corbata de la medalla militar al estandarte de aviación, que coloca personalmente en un acto de gran emoción para todo el personal de aviación militar. Después de solemne misa y entrega de condecoraciones, los aviadores desfilan en ordenados grupos antes de regresar con sus aviones a sus respectivas bases. Este reconocimiento real a la aviación le da un nuevo rango y prestigio, destacando ya dentro del ejército español. Aprovechando la calma temporal que se ha producido en Marruecos, con órdenes del general Echagüe, el capitán Díaz Sandino prepara un raid Melilla-Las Palmas de Gran Canaria, al mando de Delgado Brackenbury, con varios Breguet 14 y un Dornier Wall pilotado por Ramón Franco. En una de sus etapas, visitan Mogador paseando por sus calles. Son recibidos y agasajados por las autoridades nativas, con quien Ramón departe amigablemente en su propio idioma, que conoce perfectamente por ser profesor de árabe.
Continúa un vuelo a Canarias, desde donde el Dornier Wall regresará volando a su lugar de origen, demostrando con ello la posibilidad de unir por aire la península con las Islas Canarias, cosa que hasta entonces la Armada ponía en duda. Este viaje servirá a Ramón como entrenamiento de su futuro vuelo a Buenos Aires, que ya tiene en mente y empezará a preparar en el año 24 con el mecánico Pablo Rada y su amigo Mariano Barberán, tomando como base los estudios hechos por Emilio Herrera. Con sus escuadrillas de hidroaviones de la base de El Atalayón, Ramón participa activamente en el desembarco de Alhucemas, que dará un giro definitivo a la guerra que finalizará 2 años después con la toma de Marruecos por las fuerzas españolas, y donde su hermano Francisco, que ya es coronel, tendrá una decisiva actuación al frente de la Legión. Los hidroaviones de Ramón, en acción conjunta con los barcos de la Armada, dan apoyo aéreo al desembarco de tropas y a los valientes ataques de la Legión contra las fuerzas enemigas. Después del desembarco de Alhucemas, pacificado gran parte del territorio, los jefes del ejército francés, que también combaten en Argelia y Marruecos, visitan a los aviadores españoles para agradecerles su destacada actuación en las acciones conjuntas de los dos ejércitos que están poniendo fin a la resistencia de los marroquíes. El general Sanjurjo, que recibe a sus colegas franceses, visita con ellos la ciudad de Tetuán, donde los jefes de las cabilas moras les rinden pleitesía. Sin permiso de sus superiores, Ramón hace una escapada a Biarritz para casarse con Carmen Díaz, una joven franco-española de 18 años, hija de un ingeniero de Regis Renault, que será su mejor compañera de aventuras en los años más difíciles de su vida. Thank you.
En 1925 viaja a Friedrichshafen y Marina de Pisa para supervisar los Dornier Wall adquiridos por España y reserva uno de ellos para su futuro vuelo transatlántico. Al regreso, pilotando uno de ellos, se detiene en Barcelona, donde le informan que el italiano Casagrande está haciendo prácticas con el Alcione, un hidrosaboya S-55, para intentar la travesía del Atlántico. Hombre de acción y pocas palabras, Ramón, preocupado porque alguien se le adelante en el proyecto, apura a Rada para que ponga a punto el hidroavión que va a utilizar en su vuelo sobre el Atlántico y que ya está en la base de Melilla. Lo cuenta en su libro Bombas sobre Madrid. A finales de 1924 estudié con Barberán la posibilidad de realizar un raid aéreo al Río de la Plata. Durante mi vuelo a Canarias comprobé las magníficas condiciones del Dornier, pero como su radio de acción era muy corto, estudiamos la forma de dotarlo de motores más potentes. Por problemas con sus superiores, Barberán será sustituido por Ruiz de Alda. Después de infatigables trabajos, a primeros de enero de 1926, el Dornier Wall bautizado como Plus Ultra está ya a punto para iniciar con Ramón, Rada, Ruiz de Alda y Durán su gran viaje hacia la gloria.